Hola amigos jiperos, en esta ocasión por cuestiones técnicas de las fotos y esas situaciones les voy a narrar un poquito lo que fue la ruta acril manifestada en fotos. En principio pues estamos viendo imágenes de la llegada al fuerte, de en este preciso momento está pasando cuando se está inaugurando la ruta por las autoridades del fuerte. En donde estábamos, pues mucha gente reunida, sin embargo había mucha más gente que eso. Aproximadamente estaban 40 carros, 40, 45 vehículos de Mochis, de Guasave, de Guamúchil, de Culiacán y de Mazatlán. Por primera vez se hace una ruta estatal a tan larga distancia. Fue un acierto haberla programado porque la verdad es que estuvo muy, muy, muy buena la ruta. No extrema, pero sí muy interesante, porque tomamos pues un camino de terracería sierreño y nos agarró una tormenta tremenda. Y claro, los desperfectos de los vehículos no podían faltar, ¿verdad? Aquí está uno de ellos, pero pues siempre nos sirven de elemento de diversión. Sin embargo, como salimos tarde por cuestiones de presentaciones y eso, salimos tarde y nos agarró una tormenta muy tremenda ya en el mero pico de la sierra. Sin embargo, pues se descompusieron algunos vehículos, a uno se nos acabó la gasolina y sufrimos una serie de percances que nos hicieron pues estresarnos un poco. Pero pues es parte de la diversión, ¿no? Aquí están pasando imágenes ya después de un pueblo por allá sierreño, en donde llegamos a dormir, y son imágenes dispersas de fotos, tomadas dispersas, no tienen una secuencia, simplemente son fotos muy bonitas que se tomaron en un aparato, en un teléfono celular, y pues están presentando tal y cual son. No tienen ninguna edición especial y son puros camaradas del Club Culiacán Extreme y algunos otros de otros clubes de Culiacán, de los Garras, de los Chiras, de los Polares, etcétera. Se hizo una convivencia en el hotel muy interesante, muy agradable. Nos la pasamos al 100 comiendo. Pues conviviendo muy a gusto en medio de la lluvia, pero pues con un ambiente de diversión inigualable. Se establecieron lazos de unión muy, muy fuerte, muy importante, porque nos conocimos un poco más, conocimos nuestras charras, nos contamos nuestras piñaventuras y nos la pasamos muy bien. Es un viaje largo. De aquí de Culiacán nos aventamos 1700 kilómetros de ida y de vuelta, pero les aseguro que cada kilómetro valió la pena. De Mazatlán se aventaron más, se aventaron como mil, como casi los 2000 kilómetros. Sin embargo, pues fueron 2000 kilómetros de pura diversión, algunos momentos de estrés como pasan las rutas, nuestros vehículos, pues como son lugares muy lejanos y con cierto grado de dificultad, pues algunos sufrieron desperfectos, pero todo se resuelve con la compañía de tan excelentes camaradas, tan excelente ambiente, porque toda la gente se echa la mano y en las situaciones más adversas parece que se va a quedar, parece imposible que vayan a jalar los carros, sin embargo jalan o los jalan, pero de alguna manera nos la pasamos y nos divertimos al 100. Pues aquí en este caso fuimos en esta ocasión un grupo de 7 o 8 personas, 8 compañeros de aquí del club, en donde pues anduvimos juntos por allá, conviviendo, compartiendo la comida, compartiendo por pues, los momentos de estrés, compartiendo los problemas de la descompostura de los vehículos, pero compartiendo también los momentos y los paisajes y los momentos tan especiales que se viven en ese tipo de lugares. Son lugares sumamente increíbles. Ahorita van a ver unas imágenes que pues, son inolvidables.
Es un viaje que todo jipero debiese hacer, porque la verdad está extraordinariamente bien. Hay algunos problemas técnicos, como los problemas de que nos perdimos varias veces o nos estresamos porque no sabíamos dónde estaban las cosas, pero todos los lugares a los que fuimos con las dificultades que tuvimos valieron extremadamente la pena. ¿Por qué? Porque están muy, muy bonitos. Son paisajes que apenas, bueno, yo creo que ni en películas habíamos visto de tal manera, de tal magnitud, la manifestación de la naturaleza tan hermosa, una cosa que apenas viviéndola. Ustedes van a ver fotos, pero la verdad, apenas viviéndola. Aquí estábamos en la estación del Chepe, un lugar interesante de conocer. Por ahí nos tomamos fotos en las motos, en el tren, le tomamos fotos a la Barranca del Cobre, etcétera. Pues está muy interesante. En otros videos va a aparecer pues ya algunas actividades extremas que hicimos por allá, como el compañero Lalo se subió a la tirolesa, una tirolesa más larga del mundo, nos subimos al teleférico, una cosa espectacular, una cosa inolvidable. La verdad es que quedamos todos los que fuimos, quedamos convidados a volver o a volver a realizar una ruta de esa magnitud. Es difícil, es larga, es cansada, pero cada kilómetro gastado valió la pena. Aquí les estoy mostrando ya algunas imágenes de una cascada que se llama, pues ni sé cómo se llama, pero está preciosa, ¿eh? O sea, esos arroyos, esa vegetación, ese clima, ese ambiente natural en compañía de amigos y de las personas que uno quiere, es algo que es maravilloso. Es con ánimo de repetirlo unas 10 o 20 veces. Ustedes califiquen esta cascada para que vean lo hermosa que es. Es extraordinario. Es una cosa que apenas viéndola en físico se van a sentir la emoción. Aquí estamos mi viaje y yo a todo lo que damos, disfrutando pues de este hermoso paseo. Les doy las gracias a mis compañeros, a todos los que convivimos, a todos los que anduvimos juntos, a los que platicamos, a los que nos perdimos juntos. Les doy las gracias por ser tan camaradas, todo en un ambiente muy cordial, un estrechamiento de lazos muy bien. Al compañero Soto, que se portó a la altura, al 100, ayudando a todo mundo, echándole ganas por todos lados, organizando, buscando el modo de que todos estuviéramos contentos, que todos estuviéramos a gusto. Algunas cosas salen bien, otras salen mejor, y es pues, un agradecimiento a los compañeros del Club Más 4x4 que se animaron a aventarse este proyecto tan grande. Es el primer proyecto estatal. Aparte de los congresos, pero salió al 100. Seguramente esto motivará para hacer otro tipo de eventos especiales también, en donde participemos como jiperos y como compañeros y amigos que somos. Por aquí hay algunas imágenes ya de la carretera, de la salida. Salimos por Yécora, conocimos ciudades que en mi vida había pensado conocer. Y todo muy bien, todo nos fue al 100. Muchas gracias por ver este video. Aquí les marco lo que marcó. Este es el kilometraje que marcó el odómetro. Son 1031.8 millas que recorrimos desde salir de mi casa hasta regresar a la banqueta de mi casa. 1.038 millas, 1.031 millas, punto 8, significan alrededor de 1.750 kilómetros. Muy bien aprovechados. Listo para la otra. Ea, ea.